aficionados, buenas tardes, bienvenidos al inicio de la semana 3 de PFA, Golden 50 y más, torneo MCA 2022, desde el campo Pepe Espinosa. El equipo de Mastines visita a Burros Blancos. Burros Blancos con sus colores tradicionales en guinda y blanco, Mastines en negro con vivos en verde fluorescente. La planilla que va a llevar esta tarde la administración del partido es la planilla de Isaac Alcántara, la planilla OFA. Y ya está todo listo para el inicio del partido. Esta es una producción de Track 5 y OFA Networks para veteranos fútbol americano. Y regresamos en un instante con el inicio de las acciones. Ya está todo listo. Inicia el juego. Primera ofensiva de Burros Blancos. Abren con un acarreo por el lado izquierdo. Segunda oportunidad y 9 por avanzar. Vienen con el acarreo y con el juego terrestre. El equipo de Burros Blancos inicia el juego. Tercera oportunidad y 4 yardas por avanzar. Formación abierta, un corredor atrás. Hubo un movimiento ahí en la línea. El pase muy largo, es incompleto. Tenemos el primer castigo, es un offside en contra del equipo de Mastines. Y esto le da el primero y 10 a Burros Blancos. Primero y 10. Doble gemelo. Planta el pase completo. Pero pañuelo al final de la jugada. Posible remache. Target, y nos dice aquí nuestro compañero Charlie. Vamos a ver qué pasa. Si es jugador descalificado, así es como lo indica el reglamento. 15 yardas en primero y 10 para el equipo de Burros Blancos. Primero y 10 para Burros Blancos. Están perdiendo bola libre. Están jugando a la gallinita y recupera Mastines. Tenemos primer intercambio de balón en el juego. Tiene primera oportunidad y 10 para el equipo de Mastines, que abre con segundo equipo. Sujetando en contra del equipo de Mastines. Oportunidad y 17 por avanzar. Engaño de carrera. El pase completo hasta la yarda 49 del campo de Mastines. Viene una tercera y unas 8 por avanzar. Tenemos tiempo fuera solicitado por el equipo de Burros Blancos. Marcador Track 5, OFA Networks en este primer cuarto. Mastines negro 0, Burros Blancos 0. Se detienen las acciones justo cuando salía la jugada. Falso arranque, 5 para atrás. Primera y 15. Planta, viene el pase completo.
hasta la yarda 31. Segunda y 9. Del trips del lado derecho, los Martínez. Estaba cantada, aquí va al otro lado. Se resbala el receptor. Pase incompleto. Hace arribo, hace su arribo a la tribuna el Papas. Estamos aquí al terreno de juego. Tercera oportunidad y las mismas 9, misma formación. Y tenemos un tiempo fuera solicitado por Martínez. Marcador, track 5, Yofan Edwards en este primer cuarto. Martínez negro 0, burros blancos 0 puntos. Tiempo dentro, tercera y 9. Y cambian la formación. Ahora colocan a los trips del lado derecho. ¡El pase! A punto de ser interceptado. No se puede quedar con la pelota y viene cuarto down para Martínez. Primera conversión de cuarta oportunidad en el juego. Trips. Y se movió alguien. Gracias. Sí, como decimos ahí en Demonios, gracias. Y 5 para atrás, Martínez. Un juego de mucha tensión este entre burros blancos y los Martínez. Cuarta y 14. Tiene cuarta oportunidad y 14. La misma formación, no hay corredor. El pase completo y no va a llegar al primero y 10. Y la defensa de burros blancos saca la casta y detiene a Martínez. Viene el segundo turno a la ofensiva para burros blancos, primero y 10. Y abren con un acarreo. Cuando en este momento la lluvia comienza a apretar aquí en el Pepe Espinosa. Segunda y 5 para burros blancos. Formación abierta. Insisten ahí con el juego terrestre. Llegando hasta la yarda 35. Le van a faltar 2 para el primero y 10. Finalmente los señores oficiales decretaron que sí es primero y 10. Había quedado atrás donde originalmente colocaron la pelota, así que burros blancos mantiene la ofensiva viva. Primero y 10, shot nuevamente. Siguen insistiendo aquí con el juego terrestre, pero van a perder yardas en esta ocasión. Segunda y unas 12 por avanzar. Hacia atrás el mariscal de campo. Y rolando para evitar la captura. Tercera oportunidad y largo. Se complica aquí la serie para el equipo de burros blancos. Hombre en movimiento. Se alinea como para hacer trips del lado derecho. Shot, viene el pase, vuela al receptor. Sale del campo y viene cuarto down. Y burros blancos tiene que entregar el balón. Y amables aficionados, concluye el primer cuarto. Aquí está la indicación por parte del referee Isaac Alcántara. Así que primer cuarto es historia de este partido que está abriendo la semana 3 de PFA Golden 50 y más. Martínez y burros blancos empatados a 0 puntos. Damos de vuelta para el inicio del segundo cuarto. Primero y 10. La protección, el pase completo al giro y con el máximo avance ya en territorio enemigo. Primero y 10, Martínez. Pelota sobre la línea que hace simétrico el campo, la línea 50, yarda 50, primero y 10 para Martínez. En shot, no hay corredor atrás en esta formación. El pase, uy, no lo pudo controlar, es incompleto. Ya rompe Martínez hacia la línea de scrimmage. Segunda y las mismas 10. Un corredor atrás.
el lado izquierdo, le van a caer. ¡Uy, como Jaurini se escapa! Y aquí dice patas, ¿para cuándo? Hasta la yarda 40. Y primero y 10, ya lo marcó aquí el referee. Primero y 10 para Martínez. Un intento de acarreo y nada más queda en eso, en intento. Van a perder 2 yardas. Una yarda finalmente, dicen los oficiales. Segunda oportunidad y 11. Formación abierta y hay movimiento en la línea. Y otra 5 para atrás, Martínez. Segunda y 16 por avanzar. Doble gemelo, un corredor atrás. Ya se bota ahí. Hace la finta del pase corto, completo. Y tenemos castigo en la jugada. El oficial dio el máximo avance hasta la yarda 41, 40 y medio aproximadamente. Es un offside a la defensa en contra de Martínez. Detrás el mariscal de campo. El pase completo. Justo adelante de la marca del primero y 10. Y Martínez mantiene la ofensiva viva. Primera oportunidad Martínez. Pelota en la yarda 28. Shot por carrera. Y vamos a ver. No, no, no. Hay castigando allá al corredor. Llegado una pared de guinda. La auténtica marabunta. Segundo down. Segundo y largo. El quarterback. Pase completo. Y se quita la tacleada. Hasta la yarda 20. Tercera oportunidad, tercera y 7. En formación abierta. Y el pase completo. Vamos a ver. Hasta la yarda 15, primero y 10, Martínez. Primera oportunidad de 10, Martínez. Ya en zona roja, vamos a ver si pueden sacar puntos. Una ofensiva larga y sostenida. Está corto. En el pase a la zona, completo. Anotación de Martínez. Y finalmente se abre el marcador. Martínez 6, Burros Blancos 0 y vamos por la conversión. Entra ya la unidad de equipos especiales. Intento de punto extra para Martínez. Hay problemas. Vamos a ver, ya pitaron los oficiales. Se detienen las acciones. Porque les está diciendo que no usen el punto. Eso está mal. Viene el intento de punto extra. El equipo de los Martínez. No, dicen que se abrió. La lluvia ya está influyendo y el viento, así que el marcador track 5 y Ofan Edwards en el segundo cuarto. Martínez Negros 6, Burros Blancos 0. Primero y 10, Burros Blancos desde su yarda 25. Coreback debajo del centro. Va a volver un partido terrestre. Aquí vienen con la resbalada. Y van a perder yardas. Y de nueva cuenta. Hay ropa sucia en el campo. Es en contra del equipo de Martínez. Muchos errores por parte de Martínez, muchos castigos hemos visto esta tarde. Foul personal.
en contra del equipo de Mastines. Aquí regalan 15 yardas. Nueva cuenta tiempo en el terreno de juego. Aquí el coach de Mastines solicita una aclaración con el referee. Tiempo, no le carga el tiempo al equipo de Mastines. Así que primera oportunidad y 10 para Burros Blancos. Pelota en la yarda 36 de su campo. Quarterback debajo del centro. Y le entregan al corredor y otra vez van a perder yardas. Están perdiendo alrededor de 4. Y arrecia la lluvia. Segunda oportunidad, 14 por avanzar. Ahora se colocan en shot. Incompleto. Tercera y 14. Tras el quarterback. Intenta ahí una tracción, pero no. Hasta la yarda 31 y vendrá cuarto down. Y la escuadra de Burros Blancos a entregar el balón. Están haciendo el aviso de los 2 minutos. Un poquito menos de 2 minutos. Primero y 10, Mastines. Pelota en la yarda 34. Primero y 10. En shot. Corredor atrás para protección. Y le entregan en la read option. Hasta la yarda 35. Pase. Incompleto. Tercera y 9 para Mastines. Doble gemelo en esta formación, corredor atrás. Boca de baja. Shot, pinta, el pase, completo. Vamos a ver dónde lo están marcando. Hasta la yarda 46, pero tenemos infracciones en contra de Burros Blancos. Es declinada, obviamente el equipo de Mastines va a tomar el yardaje y será primero y 10. Foul personal, así que todavía es el primero y 10 y 15 más, así que Burros Blancos aquí regalando en la recta final de la primera mitad. Tiempo dentro, primero y 10. Pelota en la yarda 39 de Burros Blancos. Y tenemos un silbatazos aquí. Vamos a ver, Burros Blancos quema un tiempo fuera. Tiempo dentro, primero y 10. Para Mastines. Bola hacia la derecha. Incompleto el envío. Hay un jugador lesionado. Se detiene, momentáneamente el juego. Segundo down para Mastines. Bajo el centro, lo alcanza a controlar. Presión. Se escapa, increíble. El pase es incompleto. Hay ropa sucia en el terreno de juego. Un bloqueo por la espalda en contra de Mastines. Y con esto, amables aficionados, finaliza la primera mitad. Victoria para Mastines Negros, 6-0 sobre Burros Blancos. Es el marcador Track 5 OFA Networks.
Estamos de vuelta, amables aficionados. Inicia la segunda mitad. Primera ofensiva para el equipo de los Mastines desde su yarda. Muy encerrados por los castigos al finalizar la primera mitad. Que abren con un acarreo. Muy bien, pase incompleto. ¿Para qué no le prestan? Viene tercer down para el equipo de Mastines. Aquí se abre el hueco. En el pase a punto de ser interceptado. Le pegan las manos al receptor. Y viene cuarta oportunidad. Y el equipo de Mastines va a tener que entregar el balón. Viene el equipo de Burros Blancos, su primer turno a la ofensiva en esta segunda mitad. Pelota en la yarda 49, primero y 10. Y tenemos silbatazos antes de que salga la jugada. Y hay un tiempo fuera solicitado por Mastines. Primero y 10. Burros Blancos vienen con la resbalada por el lado izquierdo. Y ahí de los tobillos lo alcanzan a sujetar. Y está sacando 6 en primera oportunidad. Segunda oportunidad de 4 Burros Blancos. Vamos a ver qué ajustes hicieron los equipos. Trips del lado izquierdo para la escuadra Guinda. El shot. Gol hacia el lado derecho. Aquí busca el hueco. Primero y 10. Más que cornerback, parecía corredor. Ahí viene lateral haciendo su movimiento. Paciencia, atacó el hueco y consiguió mover las cadenas. Primero y 10. Busca. Lo bajan dos jugadores de Mastines. Pero se ve bien esta ofensiva de Burros Blancos. Segunda oportunidad y una por avanzar. Y otra vez busca. No, ahora sí. Se regresó. Ya tenía los jugadores de Mastines encima y pierde yardas el equipo de Burros Blancos. Y el equipo de Burros Blancos tiene que quemar un tiempo fuera. Marcador track 5 Fan Edwards. En el tercer cuarto, Mastines Negros 6, Burros Blancos 0. Tercera oportunidad y 10 por avanzar. Prueba debajo del centro. Vienen con la resbalada pase. Y se resbala y el quarterback dicen que no, pase incompleto y se la tienen que jugar en cuarta, ya que están muy dentro del territorio de los Mastines. Cuarta y 10. Presión y captura. Y tenemos cambio de posesión exactamente sobre la yarda 40. Y desde ahí vendrá Mastines con su segunda ofensiva de la segunda mitad. Viene Mastines a la ofensiva, primero y 10. Empieza a arreciar un poco la lluvia. Afortunadamente refrescando el clima aquí en la Ciudad de México. Trips del lado derecho. Hola, presión. Prueba que el pase un poquito arriba, lo tiró a la doble cobertura. Bien defendido ahí el intento, pase incompleto finalmente. Segunda y las mismas 10. Fuertísimo el impacto, pero se quedó con el balón. Primero y 10 para Burros, para Mastines, perdón. Primero y 10 en shot. Hacia atrás el mariscal de campo. El pase solo, el receptor. Sigue moviendo las piernas. Cortes, 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 más cortes. Hasta la yarda 35 de Burros Blancos. Primero y 10. Y a
están informando al referee. Foul personal en contra de Burros Blancos. Son otras 15 más. Primero y 10. Primero y 10. Mastines, pelota sobre la yarda 20 ya en zona roja. El pase con Push, se le cayó. No quiso anotar. Es la única explicación que yo le encuentro a esta jugada. Tiempo fuera solicitado por Burros Blancos. Segundo de esta segunda mitad. Marcador track 5, Yofa Networks. Mastines negros 6, Burros Blancos 0. Ya rompe Mastines hacia la línea de scrimmage. Segunda y las mismas 10. Formación abierta. Mucho tiempo para sacar la jugada. Lo largo. Juego al centro, lo controla bien. El pase completo. Vamos a ver. Hasta la zona de gol. Y será primero y gol para la visita. Tercer y último tiempo fuera de Burros Blancos. En el encuentro, así que ya quemaron sus tres tiempos fuera, si la matemática no nos falla. Exactamente, ya aquí lo confirma el referee. Primera oportunidad y gol. Hacia el lado izquierdo, rola. En el pase completo, anotación de Mastines. 12-0 y vamos por el intento de conversión. Va por dos Mastines. Presión. Está solo y se queda corto el envío. Pase incompleto. Marcador track 5, Yofa Networks. En el tercer cuarto. Mastines negros 12, Burros Blancos 0. Ya rompe Burros Blancos hacia la línea de scrimmage. Primero y 10. Desde su yarda 25. Formación y media línea de Mastines ya estaba adentro. Pase incompleto. Y con esta jugada, amables aficionados, se da por concluido el tercer cuarto. Victoria para Mastines 12-0 sobre Burros Blancos. Los equipos están realizando el cambio de terreno. Y regresamos para el último cuarto a través de Track 5 y Yofa Networks. Segunda y 10. Tercera oportunidad y 4. Formación abierta. Vuela pañuelo. El pase. Ay, a punto de ser interceptado. Pero tenemos ropa sucia en el terreno de juego. Offside en contra del equipo de los Mastines. Era jugada gratis. Así que, de todas maneras, Burros consigue el primero y 10. Tiempo dentro, primero y 10. Primero y 10, pelota en la yarda 45 y shot. Otra vez, hasta acá se escuchó el golpe. Y está fuerte el golpeo ahí en la trinchera. Y de nueva cuenta, primero y 10 para Burros Blancos. Tiempo fuera, Mastines dice, a ver, vamos a ver qué está pasando, porque ya nos están moviendo mucho la pelota los Burros. Regresamos.
regresamos del tiempo fuera. Primero y 10 para Burros Blancos en formación y cornerback debajo del centro. Aquí viene la opción. Ahí jugando a la papa caliente. ¡Oh! Está salvaje el golpeo allá en el campo. Ya tenía mucho tiempo que no veíamos un juego así. Y tenemos infracción en el campo y le están reportando en este momento al referee. No hay infracción. Segunda y 8. Una directa. Asegurar el balón, no puedes cometer esos errores. Ya para ponerte a tiro de escopeta. Primero y 10, Martínez. Segundo equipo dentro del terreno de juego. Y le entregan al corredor. Y ahí lo recibe la. Muralla guinda de Burros Blancos. Segunda y 9. Segunda y 11, perdón. Le pegan al mariscal de campo, suelta la pelota. Y vamos a ver quién la tiene. Parece que Burros Blancos. No han marcado los oficiales. Y tenemos cambio de posesión nuevamente. Así que primero y 10, Burros Blancos. Vamos a ver si pueden ahora sí aprovechar. Y sobre todo para que se ponga bueno el juego. Magnífica posición de campo ya en zona roja. Primero y 10 desde la yarda 19. Unas 15 laterales y muy poco hacia el frente. Sigue ahí habiendo problemas en el campo. Perdieron ya la segunda y 12. Pase completo. Ya se sale del campo. Ya rompe Burros hacia la línea de scrimmage. Tercera oportunidad de unas 2:30 aproximadamente por avanzar en formación abierta. Vamos a ver si la defensa de Martínez es capaz de detener. Le pegan al cornerback al momento de soltar el balón. Y esto provoca que sea pase incompleto. Versión de cuarta oportunidad para Burros Blancos. Vamos a ver si lo pueden conseguir. Aquí va a intentar jugar con la voz. No. Deja ir. Vamos a ver. No, dice el oficial, el juez de línea que no. Vamos a ver dónde coloca finalmente los oficiales. Sobre la yarda 10, no. Tenemos cambio de posesión. Y Martínez aprieta en el momento y en la zona exacta, así que tenemos cambio de posesión, primero y 10. Aún no sabemos cuánto tiempo resta. En el primero y 10. Por carrera. Inmediato ahí, atascando la grieta. Ya tomándose el equipo de Martínez las cosas con calma. Segunda oportunidad.
oportunidad y 9 y media por avanzar. Ahí en formación y es por carrera, siendo más bien el acarreo. En este momento el referee indica que vamos a jugar los 2 minutos finales del encuentro. 2 minutos finales llevados a ti por cortesía de Track 5 y OFA Networks, que te informan el marcador. Mastines negros 12, burros blancos 0. Primero y 10. Falta, viene profundo, el pase completo. Ahí se hace un traje de torero, ya sale del campo. Y prácticamente con esto el equipo de Mastines está asegurando la victoria. Primero y 10 para Mastines. Pase incompleto. Se detiene el reloj de juego. Muy atrasado el envío. Además tenemos infracción. Voló desde el backfield el pañuelo. A ver, es interferencia de pase en contra de burros blancos. Es un desastre. Primero y 10. Primero y 10, Mastines. El escape completo. Baja los cuernos. Hasta la yarda 20. Y en este momento los señores oficiales decretan que la comedia es finita. El juego ha terminado. Victoria para la escuadra de burros blancos. Victoria de Mastines negros.